Estamos jugando con mi guau, porque hoy es el Día Nacional del Perro. Hoy presentamos. Lo que pasa es que estaba jugando con un perro que encontré en la calle. Sí, es vecino mío, pero no vive conmigo. Pero tenía que jugar porque hoy es el Día Nacional del Perro. Sí, es en honor a Chonino, un perro ovejero alemán que se enlistó en la Policía Federal. Nació en el 75 y en 1977 se dijo, voy a ser policía. Era un perro muy atento y defendía bastante a su dueño. Lo que pasa que se declaró su día porque un 2 de junio, en defensa de su dueño que era atacado por unos malvivientes, perdió la vida. Pero alcanzó a quitarle con su boca los documentos al ladrón y por eso pudieron identificarlo. Perros famosos. Por ejemplo, ahora te lo muestro. Y es verdad que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Y sabe por qué? Porque siempre acompaña al dueño. Y es muy cariñoso y efectivo y por ahí no pide nada a cambio, solamente que vos le hagas caricias o juegues con él. ¿Y vos cómo te llevas con tu perrito? ¿Eh? ¿Lo cuidás? ¿Qué nombre le pusiste? ¿Tenés anécdota con tu perrito de cuando era chiquito o cuando era grande? Los perros acarician el alma. Ronaldo te enseña jugando, Ronaldo te enseña saltando.